Norma lo ha establecido así y creo que por eso también con anterioridad. El decano del Colegio de Abogados del Santa, Richard Villavicencio Saldaña, enfatizó que el teniente alcalde Julio Cortés estaría muy equivocado si piensa que la encargatura de la alcaldía es automática y que debería esperar a que se cumplan ciertas formalidades. No, está equivocado. No, una cosa es la inhabilitación automática en el cargo porque lo dispone así la sentencia judicial del nuevo Código Procesal Penal. Pero otra cosa es asumir el cargo cumpliendo los ritos y las formalidades que el derecho le exige. Mientras este es un proceso común y ha sido sentenciado a 7 años, más inhabilitación de 10 años y pago de reparación civil, este es un proceso especial, es un procedimiento especial. No es cualquier proceso, uno no asume inmediatamente por una bendición celestial, sino que se tienen que cumplir los pasos. Y tengan mucho cuidado, yo le invoco a Cortés y a todos los regidores que no se desesperen y que en todo caso actúen mejor, más rápido y con celeridad, reuniéndose, aprobando lo que debe aprobar, inmediatamente llevarlo al pleno, al Jurado Nacional de Elecciones y pedirle que se pronuncie. El debido proceso administrativo que debería esperar es la reunión con el pleno de regidores, durante el cual deberán asumir la situación actual y elevar al Jurado Nacional de Elecciones el hecho para que en el breve plazo resuelva la vacancia de la exalcaldesa Victoria Espinosa. Mientras tanto, Julio Cortés no podría asumir la alcaldía. El debido proceso administrativo electoral es que, en primer lugar, tenían que reunirse, indudablemente convocado por el teniente alcalde, como reunirse el pleno de regidores, asumir esta situación y elevar esta situación al Jurado Nacional de Elecciones, quien en el más breve plazo, estoy seguro, resolvería, declararía la vacancia de Victoria Espinosa, porque hay que recordar que una vez sentenciada en segunda instancia en la Corte de Apelaciones, las sentencias se cumplen sin esperar el pronunciamiento de la Corte Suprema. ¿La inhabilitación es automática en este caso? Sí. Pero la norma lo ha establecido así. Uh-huh. Creo que por eso también con anterioridad ya el Jurado Nacional de Elecciones había pedido información. Le quepa ahora al Jurado Nacional de Elecciones pronunciarse, pero no se puede pronunciar si el pleno de regidores no se reúne, levantan el acta, hacen ver esta situación y se la elevan de inmediato al Jurado Nacional de Elecciones porque la municipalidad no puede estar acéfala. Con respecto a la firma del teniente alcalde, el decano del Colegio de Abogados esgrime un complejo debate, ya que puede que ser que el Jurado Nacional encargue momentáneamente a Cortés Rojas la alcaldía. Sin embargo, para la asunción perenne necesita cumplirse la formalidad necesaria, ya que se trata de un cargo público. Ahí hay un debate, hay un enorme debate si debe o no firmar. En el derecho administrativo hay la teoría del funcionario de hecho, pero el caso particular de los alcaldes tiene que tener de una u otra manera una autorización del Jurado Nacional de Elecciones, que puede ser en todo caso, creo yo, vía cautelar administrativa, de que se le encargue momentáneamente, como me parece ocurrió con el ex alcalde Namay, le encargue para que dirija los destinos del municipio, o en todo caso le pidan y le exijan al Jurado Nacional de Elecciones que se pronuncie definitivamente. ¿No es que la asunción del cargo sea automático? No es automático. Las formalidades en el derecho público, sobre todo en el derecho municipal y en el derecho electoral, son formalidades que son solemnes. De no esperar el pronunciamiento del Jurado Nacional de Elecciones, el decano Villavicencio Saldaña considera que Julio Cortés podría ser procesado administrativa y penalmente por omisión de proceso electorales, ya que son las formalidades obligatorias a cumplirse en estos casos. Ah, puede terminar siendo procesado ¿por qué? Administrativo y penalmente. Y podría terminar declarándose la vacancia. Y bueno, en ese sentido ya hay muchos alcaldes así que asumieron inmediatamente y que terminaron finalmente después vacados. No, tienen que cumplirse las formalidades. Se trata de la cosa pública, se trata de una institución pública, se trata del derecho público, y el derecho público, sobre todo electoral y municipal, tiene formalidades que son ritos, no religiosos, pero son ritos obligatorios. Entonces ningún documento puede firmar, Cortés. Yo creo que no, que por ahora lo que tiene es que convocar, porque sí le permite convocar al pleno de regidores, inmediatamente el pleno de regidores le puede autorizar a Cortés de que dirija el municipio, que no firme todavía la documentación que se debe firmar, en ese sentido cumple inmediatamente dirigirse al Jurado Nacional de Elecciones y pedir al Jurado Nacional de Elecciones que se pronuncie inmediatamente. La norma lo ha establecido así y creo que por eso también con anterioridad.